El destino de la presidencia de Cyril Ramaphosa pende de un hilo, con una creciente presión para que renuncie solo dos días después de la publicación de un informe condenatorio que concluye que violó leyes de corrupción. Los miembros del CNA, el partido del presidente, están dispuestos a celebrar una reunión de emergencia este viernes para discutir sobre el futuro de Ramaphosa. Todas las opciones están sobre la mesa, pero lo importante no son tanto los méritos o los deméritos de una opción concreta. Lo importante es elegir un camino o una vía que en primer lugar redunden en el interés del país. Ramafosa está en el punto de mira desde junio por el escándalo Fala Fala, el nombre de su granja. Se le acusa de haber ocultado un robo en su granja de caza en 2020, en el que, según él, robaron 580 mil dólares que estaban escondidos en un sofá, que el presidente asegura eran fruto de una venta de animales. El próximo martes, el Parlamento decidirá si abre un procedimiento de destitución, una medida apoyada por la oposición apoyaremos los pasos hacia una comisión de destitución porque creemos que es importante que el presidente rinda cuentas y también celebrar elecciones anticipadas pero esta requerirá una mayoría de dos tercios de los votos en la asamblea donde el cna goza de una cómoda mayoría. ramaphosa por su parte siempre ha prometido erradicar la corrupción asumió el máximo cargo de sudáfrica de manos del expresidente jacob zuma que dimitió tras verse envuelto en varios escándalos por fraude.